En la cancha del Regimiento de Infantería 20, en San Salvador de Jujuy, el plantel superior de Gimnasia cayó 37-28 frente a San José Rugby Club de San Pedro, en un partido correspondiente a la fecha 3 de la segunda rueda del torneo de apertura de la Unión Jujeña de Rugby. La soleada pero fría tarde del sábado 21 de mayo esperaba por la última posibilidad del Lobo de ingresar en el torneo regional. Los primeros minutos de juego mostraron al local con el ímpetu de ir por la victoria. A los 2 y a los 5 minutos dispuso de oportunidades de abrir el marcador por medio de penales, pero ambos disparos eludieron la H. El que sí logró ponerse en ventaja fue San José. A los 11 minutos de juego, a la salida de un penal dentro de la zona de 22 metros de Gimnasia, una desconcentración de los Lobos permitió que apoyaran debajo de la H y, sumado a la conversión, el partido quedaba 7-0. A los 18, el Lobo respondió con un try mediante una rápida jugada que se generó en un line a favor. La conversión llegaba al empate 7-7. También llegó la primera tarjeta amarilla del partido, de las tantas que mostró el árbitro, en este caso para un jugador de San José Rugby Club. Los sanpedreños volverían a marcar los 33 minutos de juego, luego de jugar un penal en la zona de 22 metros de Gimnasia que le permitió apoyar bajo la H. Una nueva amonestación para los visitantes y el Lobo lo aprovechó. El 14-14 llegó por intermedio de un try penal en una clara jugada de try para los locales que fue cortada con una infracción cerca del in-goal. El segundo tiempo también se abrió con un try penal, pero para San José, que se ponía nuevamente al frente. Estiró la ventaja con un penal convertido a los 17 del complemento. Llegarían dos nuevas tarjetas amarillas por indisciplina, una para cada equipo. La conversión de un penal les permitía a los visitantes llevar el resultado 27-14 a su favor. Un error en el manejo de la guinda por parte de Gimnasia le posibilitó a San José aprovechar para el último try que harían en el encuentro a los 31 minutos. Los últimos 10 minutos de juego llegaron con un Gimnasia 34-14 abajo en el marcador y con la necesidad de achicarlo para llevarse un punto bonus. A pesar de que San José convirtió un penal, a los 39 un tacle alto sobre un jugador del Lobo cuando encaraba para el try a pocos metros del ingol se sancionó con un try penal. Pero no sería la última acción del partido. A los 40 minutos, los Lobos alcanzaron otro try, que con la conversión llevó el resultado final Gimnasia 28, San José Rugby Club 37. De esta manera, terminaron las oportunidades del Lobo de clasificarse para el torneo regional que se avecina. El entrenador de Gimnasia, Ariel Navarro, brindó algunas palabras sobre el partido. Se jugó en un primer tiempo complicado. Las bajas no dejan de agobiarnos. Hoy justamente nos faltó el hooker, que era la persona que se encarga de los line-out y de la hookeada en el scrum. Nos condicionó mucho. En el segundo tiempo acomodamos las cosas, acercamos el tanteador. Lamentablemente no alcanzó. Si bien es cierto, nos vamos con un sabor amargo en la boca de no haber logrado el objetivo principal, que era el regional. Pero este grupo de jugadores está muy comprometido. Sin embargo, se avecinaría una nueva competencia para los Lobos. Más allá de no estar confirmada aún, Ariel Navarro adelantó lo siguiente. El martes volvemos a los entrenamientos con miras a otro objetivo que desde la dirigencia de la subcomisión de rugby ha gestionado para tener competencia en otra provincia. Puedo decir que es un nivel más grande que el que estábamos compitiendo para entrar al regional, porque este regional en primera instancia se jugaba con equipos de Salta. Y esto tiene un nivel un poco más elevado. Así que bueno, el desafío es doble. Resta la última fecha del torneo de apertura de la Unión Jujeña de Rugby, en la que Gimnasia enfrentará a Suri Rugby Club, de local, el próximo fin de semana. Informó Esteban Frasi para Diplomatura en Periodismo Digital, sede San Pedro de Jujuy.